Yo creo que todos conocemos este eslogan de la comercial mexicana, ¿se acuerda usted? Que decían, ¿tú vas al súper o a la comer? ¿Se acuerda usted de ello? Bueno, esa vez vamos a hablar un poco más y a ahondar un poco más en este tema, si me lo permiten. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y el estilo para una persona estilócrata es también estar consciente de qué estamos haciendo con nuestro dinero y cómo lo estamos gastando, por lo que se refiere a abarrotes, cosas de comida y cosas de casa. Porque me parece increíble que tengamos que estar pagando manzanas de California o de Missouri, Estados Unidos, a 60 o 70 pesos el kilo, cuando vale 15 pesos el kilo de manzanas de Chiapas. La diferencia entre una manzana y otra no es tanta, la verdad. Es muy poca la diferencia, tanto en sabor, como en tamaño, como en texturas. La calidad de una manzana es la calidad de una manzana, y punto. Y no, tampoco puedo entender que estemos comprando paquetes de uvas a 90 pesos el paquete, cuando en cualquier frutería de calle o de mercado vale 15 pesos el kilo. ¿Por qué? Porque unas uvas son de Estados Unidos y otras uvas son de San Juan del Río. Y creo que es nuestro deber, de veras creo que es nuestro deber, apoyar a los productores nacionales. Nuestros campesinos y la gente del medio rural padecen muchísimo por este tipo de cosas, porque incluso acaban vendiéndole a gigantes grandísimos de venta de alimentos sus productos, que después los reetiquetan y los venden como importados en el supermercado, o los venden por lo menos a precio de importados. Yo creo que debemos retornar a las tienditas de la zona, a los mercados de la colonia, y apoyar a nuestros productores. De veras, creo que es nuestro deber, porque cada vez es más caro todo en el supermercado, si usted se ha dado cuenta. Mire, yo hace un año, por semana me gastaba, para cuatro personas que éramos en casa, 800 pesos. Hoy, con 1,600, todavía no cubro las necesidades que cubría yo con 800 pesos para cuatro personas. Dígame usted si es justo que esto ocurra, cuando que si voy al mercado de la colonia Juárez, que es donde vivo, eso de 1,600 me cuesta 600, 1,000 pesos menos. ¿Qué le parece la diferencia? Creo que estamos en condiciones de empezar a ahorrar, juntar el dinero, y juntar el dinero para vivir mejor y para tener una empresa, para emprender algo que sea nuestro propio negocio y dejarnos de trabajar para terceros, porque trabajar para terceros nunca le permitirá ser rico. Esto es lo que tengo que decirles hoy por hoy acerca de este pequeño tema, al que volveremos posteriormente, y les agradezco muchísimo su atención. Les pido que le den like al video, se suscriban al canal, toquen la campanita para saber que hay otro video en el aire, y nos vemos en la próxima. Gracias.